Tendremos la participación del máster Esteban Mata Quesada con la conferencia El currículo vitae y su impacto en las redes sociales. Para hacer la presentación del máster Esteban Mata, quiero contarles que es jefe de atracción del talento de BAC Credomatic. Ha estado vinculado a procesos de recursos humanos, tanto desde el negocio y desde una visión del lado de la consultoría, donde tuvo la oportunidad de trabajar para distintas firmas, hasta llegar a una de las cuatro firmas más importantes del mundo para la atención de diversos sectores de la industria de telecomunicación, de tecnología de alimentos, financiera, banca, entretenimiento, hotelería, educación, entre otros, en Costa Rica. Así que en este momento le damos la oportunidad al señor Esteban Mata a realizar su conferencia. Muy buenas tardes, don Esteban. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, lo estamos escuchando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, pues primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación siempre, gracias a Betsaida, si anda por ahí, pues siempre es muy grato para mí participar en este tipo de iniciativas. Y bueno, vamos a ver. Justo hoy vengo a hablarles de un tema que es un tema pues realmente muy bonito, muy importante, además de tener en consideración, y es precisamente el uso del currículum vitae y cómo esto nos viene a impactar directamente, ¿verdad?, en cuanto a las redes sociales, a esta virtualidad, digamos, que estamos viviendo en este momento en la vida. Entonces, quiero que empecemos a ver algunas generalidades sobre el tema del currículum vitae. Quiero que hablemos un poquito inclusive de esta antesala, por decirlo de alguna forma u otra, que tiene o que tenemos que realizar antes de completar o de crear un currículum vitae, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, de antemano, quiero pedirles una disculpa, como les digo, adelantada por la siguiente razón. Creo que hablo más de lo que utilizo las presentaciones. Igual pues tengo una presentación, se las voy a proyectar, pero pues puede ser que en algún momento medio corro un poquito con la presentación, porque les digo, creo que hablo más de lo que es su presentación, pero pues no pasa nada. Vamos a ver, les voy a compartir acá mi pantalla. Como les contaba, pues el currículum vitae es una herramienta realmente importante, es, cuidado, sino una de las herramientas más importantes que nos, que básicamente lo que tiene como objetivo es generarnos esta antesala, ¿verdad?, antes de un proceso de entrevista, ¿verdad? Entonces es un documento a través del cual de alguna forma u otra nos vamos a dar a conocer ante una compañía. Y vean ustedes que este será, en la mayoría de los casos, el primer contacto que vamos a tener con esa organización que nos gusta, con ese reclutador que queremos atraer, ¿verdad?, de quien queremos captar la atención. Entonces imagínense ustedes la importancia que tiene hacer este documento, ¿verdad? Y es que además es un documento que no deberíamos hacer, como digo yo en buen tico, es un documento que no deberíamos hacer en la carrera, no es un documento que yo pueda hacer, como digo yo también, pues en una sentada, ¿verdad? Digo, o sea, es un documento que requiere todo un proceso de análisis, requiere todo un proceso de investigación, de realizar inclusive, si queremos verlo de cierta manera, hasta de realizar un proceso de insight para conocerme a mí mismo y entender más allá de lo que hago en el día a día, qué puedo ofrecerle yo al mercado. Y no solo esto, sino también entender cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? Porque parte de toda esta información deberíamos de alguna forma u otra hacerla calzar con el desarrollo del currículum vitae. Entonces, ya empezamos a ver con esta pequeña introducción que les hago, pues la relevancia que tiene este documento. Entonces, tal vez quiero contarles que antes de la construcción del currículum vitae, creo que tal vez es un muy buen punto de partida, nosotros tenemos que hacer esto que yo denomino una exploración del potencial personal, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues básicamente es un análisis donde yo puedo pensar en cuáles son mis puntos más fuertes, cuáles son mis áreas de mejora, ¿verdad? Esos aspectos donde yo debería empezar a tener planes de mejora, ¿verdad? Que me permitan pues incrementar ciertas habilidades o bien desarrollarlas, inclusive en caso de que esté carente de ciertas habilidades. Esto me lleva a mí a realizar un análisis súper importante, como les digo, y ojo, presten por favor mucha atención, porque yo todavía ni siquiera he llegado a hablar de esta parte práctica de construir el CV, ¿verdad? De qué va primero, qué va después, o sea, ni siquiera me he metido a esa parte y vean todo lo que hay que empezar a construir. Entonces, me imagino que pues todos acá conocemos lo que es un FODA y es un punto de partida realmente muy bueno que yo debería hacer, ¿verdad? Realizar este FODA y sobre mí mismo, ¿verdad? Versus la posibilidad de empleo que yo deseo
o a la que quiero aspirar, ¿verdad? Entonces tengo que hacer todo ese análisis de oportunidades, de amenazas, de fortalezas, de debilidades, como bien les he venido comentando un poco, ¿verdad? Para tener esto como un punto de partida y que no me sorprenda el hecho de llegar y pedir un trabajo y que de pronto pues, en el trabajo me digan, mira, es que te falta X, Y o Z, porque pues esto es lo que estamos buscando. Digo, esto no debería ser una sorpresa. De hecho, hago un paréntesis importante, no puedo dejar de hacer paréntesis, y este paréntesis puntualmente lo abro para decirles lo siguiente. Yo siempre digo que la elaboración del currículum vitae me tiene que dejar a mí preparado 100% para realizar una entrevista. De hecho, en una entrevista no deberían surgir sorpresas. De hecho, las preguntas sorpresas en una entrevista, desde la óptica del candidato, no deberían existir. Simplemente no deberían existir porque si ustedes hacen muy bien su tarea, si ustedes se conocen a ustedes mismos a través de este análisis, primero de ustedes, ¿verdad? De áreas fuertes, de oportunidades, debilidades, etcétera, como les he venido comentando, todo esto de alguna forma u otra va a salir a luz en un proceso de entrevista. Entonces, por eso les digo, volviendo un poquito a la construcción del CEUR, que ya desde aquí yo ya empiezo a gestar ideas, ¿verdad? A entender por dónde yo debería tener puntos de atención, focos de atención, ¿verdad? Porque detecté de pronto pues algunas oportunidades de mejora que tengo. Bueno, pues yo tengo que ir desarrollando planes. Y créanme, créanme que en una entrevista todas estas cosas van a salir a flote, van a resultar evidentes. Entonces, pues realmente tenemos que empezar a tener ese cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis de fortalezas, de oportunidades, es parte del proceso que yo tengo que ir haciendo, ¿verdad? Sobre quién es Esteban, ¿verdad? Ante el campo laboral, ¿qué ofrece Esteban? ¿Qué oportunidades tiene? Pero no solo eso, sino además, yo tengo que empezar a tener muy claro cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Número uno. Y esto, chicos, créanme, lo he dicho en todos los foros que he tenido la oportunidad de estar, siempre digo lo mismo. Si la mayor cantidad de tiempo diaria, ¿verdad?, está invertida en el área laboral, porque es el punto donde más invertimos tiempo, digo, en el mejor de los casos, pues un trabajo implica 8 horas diarias, ¿verdad?, y si el día tiene 24 menos las horas de sueño, las horas de descanso y demás, pues imagínense que 8 horas diarias, en el mejor de los casos, como les dije, pues usualmente son 9, 10, hasta 11 horas de labor. Debería yo entonces pensar en encontrar el trabajo que resulte idóneo para mí, un trabajo que me guste, que sea entretenido, que me haga sentir bien, que me rete, que emocionalmente me genere una satisfacción, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué importante todo este análisis que yo tengo que empezar a hacer antes de empezar a construir el CEUR. Entonces, una vez más, yo tengo que entender cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos y a partir de ahí, ¿verdad?, empezar a plantearme cuál es la dirección que yo quiero tomar. Y una vez más, y lo diré varias veces, previo a construir el CEUR, ¿de acuerdo? Paso rápidamente para mencionar, ¿verdad?, pues que el ejercicio FODA es un ejercicio que, como bien lo mencioné hace un par de minutos, es un ejercicio que yo debería utilizar de cara a la elaboración de lo que yo llamo la versión 1.0 del currículum vitae. Y aquí, chicos, me gustaría lanzar una pregunta rápida, me encanta lanzar esta pregunta en todos los foros, y es esta, y les pido porfa que una, dos, tres, o todas las personas que quieran responderlo, por favor lo respondan, y si no, que se lo respondan a ustedes mismos mentalmente, porque es muy interesante el ejercicio. Quienes tienen un currículum vitae, les pido que si pueden encender un segundo el micrófono y decirme, ¿cuántos currículums vitae tienen ustedes? ¿Alguien que me conteste esta pregunta? Uno. Ahí escuché como bajito a alguien. Uno. Dos. Uno, dos. Buenísimo. Uno. Listo. Uno, buenísimo. Muchas gracias. Vamos a ver. Sepan que tener un currículum vitae o dos currículums vitae, irónicamente va en contra de todo el proceso de búsqueda de empleo, pero ya les voy a explicar por qué, y no se alarmen, porque sepan que este es el común denominador en todas las personas que me encuentro en el mercado. Vean, desde hace muchísimos años que vengo trabajando en esto, siempre lanzo esta pregunta, me resulta divertido hacerla, porque además genera una conciencia en la gente cuando yo le digo, bueno, es que no deberías tener ni uno ni dos, y ya les voy a explicar cuántos currículums deberíamos tener. Pero vean qué interesante, porque les dije, todo el mundo contesta lo mismo, todo el mundo siempre dice, tengo uno, dos, o de pronto como hablo inglés, tengo tres, ¿verdad? En el mejor de los casos. Vamos a ver, y yo les voy a decir en este momento, el currículum que ustedes tienen, quienes respondieron que tenían un currículum, irónicamente les voy a decir, ese currículum no les va a servir para nada.
Y esta es la parte irónica de esta historia de la construcción de un currículum vitae, porque aunque ustedes no lo crean, esa versión que ustedes tienen no pueden enviarla a distintos lugares, pero ya ahorita vamos a profundizar en el porqué. Nada más quiero tomar en cuenta algunos elementos del FODA que tenemos que realizar, y ojo, vamos a realizar, antes de construir un currículum vitae, tenemos que realizar varios FODA. Les dije que primero vamos a hacer un FODA de quién soy yo, quién es Esteban, qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas tiene Esteban, ¿verdad?, de cara al mercado laboral. Y esto es una visión realmente muy amplia, pero yo les estoy diciendo que tenemos que hacer varios FODAs. ¿Por qué varios FODAs? Por la siguiente razón. Y esta razón empieza a englobar de alguna forma u otra el por qué yo tengo que tener no una ni dos versiones, sino probablemente más que esa cantidad. Y la respuesta es la siguiente. Yo hago un FODA general sobre mí mismo. ¿Quién es Esteban? ¿Qué ofrece? ¿Qué oportunidades? Etcétera, lo que ya mencioné. Pero adicionalmente, cada vez que yo veo una oportunidad de empleo, yo debería estar creando un FODA, ojo, y yo no estoy hablando del currículum vitae, solo estoy hablando de un FODA. Yo debería crear un FODA de cara a la oportunidad de empleo número uno. Debería crear otro FODA de cara a la oportunidad de empleo número dos que visualicé. Vi 5, 6, 7, 20, 40 oportunidades de empleo. Bueno, pues debería ser 20, 40, 50, no sé cuántos FODAs debería desarrollar, pero por cada oportunidad de empleo, chicos y chicas, ustedes deberían crear un FODA. Y ya van a entender por qué. Se los explico muy rápidamente y en realidad es muy sencillo. Vamos a ver, siempre me gusta hablar con metáforas y siempre utilizo unas metáforas bien absurdas, así que este va a ser un espacio donde también lo voy a hacer. Me voy a dar esa libertad. Betsaida me dio permiso, así que con el permiso de Betsaida lo voy a hacer. Vamos a ver. Chicos y chicas, cuando ustedes están en proceso de conquista, ¿verdad?, no sé, las chicas andan buscando pues su pareja, los chicos andan buscando su pareja, no sé, de pronto usted dice, bueno, pues vamos a poner 3 prospectos en el mapa, porque de pronto pues hay 3 personas que me llamaron la atención, pero la persona 1 le encantan los deportes, a la persona 2 le encantan las películas, y a la persona 3 le encanta la comida china. Si ustedes van donde la persona número 1, que le encantan los deportes, y le van a hablar de comida china, no van a lograr nada. Si ustedes van donde la persona 2, que le encantan las películas y le hablan de deportes, no van a conseguir nada, y pues ya saben cuál es la respuesta que les va a dar la persona 3, que le encanta la comida china, cuando ustedes le hablan de deportes o de películas. No le interesa eso, le interesa la comida china. Bueno, las empresas son así. Y ustedes, esta estrategia que les estoy diciendo, donde ustedes no van a hablarle a una persona de cosas que no le interesan, porque si no, pues no le van a captar la atención. Esto ocurre por una razón muy sencilla, y es porque nosotros, las personas, tenemos gustos, tenemos preferencias, ¿verdad? Tenemos ciertos valores que nos definen como persona, tenemos ya pues ciertas ideas que se han venido construyendo a lo largo del tiempo, y de alguna forma u otra dice, ¿quién somos nosotros? Bueno, las empresas son exactamente iguales. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cada empresa, de alguna forma u otra, es un ser viviente que tiene sus emociones, ¿verdad? Por decirlo metafóricamente hablando, tiene su forma de pensar, tiene su forma de ver la vida, tiene su visión propia de ver el futuro, inclusive. Esto se traduce en esto que conocemos, que resulta casi de carácter etéreo, ¿verdad? Que es lo que llamamos la visión de la compañía, la misión de la compañía, los principios, ¿verdad? Me imagino que todos y todas ustedes, pues en algún momento le habían escuchado sobre estas cosas que tienen las empresas. Bueno, esa es, chicos y chicas, esa es la columna vertebral de una compañía. La misión, la visión, sus valores, su propósito, sus principios, esa es la columna vertebral, esa es su forma de ser, esa es su razón de ser. Y vean qué importante que es esto, que inclusive la visión, la misión, los valores, los principios son los que definen inclusive la estrategia de la compañía. ¿Hacia dónde se mueve esta compañía? Bueno, depende de los principios y los valores que tenga, ¿me entienden? Entonces, ustedes no pueden ir a una compañía de un sector que es, no sé, súper tecnológico, por ejemplo, hablarle de procesos que son arcaicos, porque no les va a llamar la atención. Digo, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, aquí siempre hago esta comparación, que es la comparación más tosca que hago, ¿verdad? No me la tomen a mal, simplemente es para ejemplificar, pero, por ejemplo, me encanta utilizar a Amazon, que es una tremenda compañía. Me imagino que, pues, la mayoría de las personas que están presentes han escuchado hablar de esta gran compañía. Entonces, yo no puedo pensar
que Esteban Mata va a ir a hablarle a Amazon, ¿verdad? Buscando una oportunidad de empleo, yo no puedo ir a hablarle a Amazon en la misma forma que yo le iré a hablar al Banco Nacional, por ejemplo. No tendría sentido, porque hay toda una forma y una razón de ser de Amazon, ¿verdad? De hecho, quienes han ido a alguna feria de empleo, inclusive esta es una manera realmente muy gráfica, muy visual de entenderlo. Quienes hayan tenido en algún momento la oportunidad de ir a una feria de empleo presencial, claramente, ¿verdad? Vean, es impresionante. Usted puede ver a las personas de Amazon y usted los reconoce a 500 metros porque ellos ya, su forma de ser, su idiosincrasia, por decirlo así, de alguna forma u otra, ¿verdad? Muy propia, su cultura, es muy marcada, es muy marcada. De hecho, uno de los elementos interesantes que tiene Amazon es precisamente que no tienen un esquema tan formal, ¿verdad? En su día a día, en el tema de vestimenta, en la forma de manejarse, no son tan formales. Inclusive en el planteamiento de proyectos utilizan metodologías súper interesantes que no nos hablan de tanta formalidad. Es un poquito menos estructurado de lo que uno podría imaginarse, ¿verdad? Pero bueno, yo necesito entender que Amazon es así para ir a hablarle a Amazon. ¿Para qué? Para hablarle en los términos que a Amazon se le hacen normales y naturales. Pero yo no voy a hablarle a Amazon como le hablo al Banco Nacional, donde de pronto es una institución que, pues, creo todos tenemos la imagen de un banco un poquito más formal, más serio, ¿verdad? Digo, yo no me imagino yendo a una entrevista al Banco Nacional donde se me vean ahí unos tatuajes y la cosa. Digo, no es que esté mal, y además, pues, hay una ley que protege, pero en general hay un tema de parecernos a esta compañía, ¿verdad? Si yo voy a Amazon como voy al Banco Nacional, probablemente tampoco voy a encajar, porque de pronto, pues, no me haría mucho match como reclutador que me llegue una persona súper formal a un empleo en una compañía donde no es tan formal. Digo, a nivel cultural puede ser que a esta persona le cueste un poquito engancharse con el día a día de la empresa y con la forma de ser. Entonces, desde ahí, desde aquí les empiezo a generar ciertas pistas importantes de por qué yo no tengo un currículum vitae. Y voy a terminar de aterrizar esta idea. Vamos a ver, si les he venido diciendo todo esto, ¿esto quiere decir que cuántos currículums yo debería tener? No sé, si apliqué a 20 compañías, yo iría a generar 20 currículums distintos. ¿Por qué? Por varias razones. Una razón que yo muy jocosamente digo que es una razón romántica, que es esta razón, ¿verdad? De la parte de los principios, los valores y demás. Pero hay una parte técnica. Chicos, hay una parte técnica súper importante, además, de por qué yo no puedo hacer o utilizar el mismo currículum vitae para mandarlo a todo lado. Entonces, tenemos una parte, ¿verdad?, que va más con estos aspectos que son poco tangibles, por decirlo de cierta manera, porque es un poco más difícil el hacer tangible, no sé cómo decirlo de otra manera, el hacer tangible el tema de los valores, la misión, los principios de la compañía, pero bueno, eso es un elemento importante que dicta por qué tengo que tener, ¿verdad?, un CV para cada compañía que aplico. La parte técnica, ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, que también es crítica en este proceso, ¿verdad? Y de hecho es muy poco conocido a nivel de mercado, se los cuento, y esto es un elemento súper importante y casi preocupante además, porque a nivel de mercado no se conoce tanto por qué este complemento técnico, que ya les voy a explicar, por qué exige que yo tengo que tener un CV para cada oportunidad que aplico. Pero ya ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, esta antesala, chicos y chicas, es básicamente para decirles tenemos que tener un CV por cada oportunidad. Y empiezo a sumar entonces las razones. Como les dije, por principios, valores, misión, que de alguna forma u otra yo debería reflejar en mi currículum para hacer empatía con esta compañía, para generar afinidad con esta compañía, ¿verdad? Que se vea que somos parecidos, que nos entendemos ambos. Esa es la razón uno. Razón dos, porque yo tengo que generar un FODA de cara a esta posición que estoy haciendo para ver qué le puedo ofrecer yo a esta compañía, cuáles serían mis oportunidades y mis debilidades de cara a esta oportunidad específica. Y esa es la razón dos. Y la razón tres, como les dije, es básicamente una razón meramente técnica, ¿verdad? Es meramente técnica. Entonces, vamos a continuar un poquito acá con la presentación y ahorita voy a llegar a esa razón técnica del por qué. Pero bueno, previo a esto, como yo les decía, ¿verdad? Parte del ejercicio que tengo que ir desarrollando es entender también cuáles son mis intereses personales. Y esto realmente, chicos y chicas, es muy importante. Yo tengo que tener esa lectura de quién soy yo, de qué quiero ser, que creo que el FODA nos va a aportar montones. Y adicionalmente, yo tengo que tener claro cuáles son mis competencias, que creo que eso es un término que cada vez se va haciendo de un uso más conocido a nivel popular, ¿verdad? Pero entendamos rápidamente que las competencias son como esas habilidades innatas de alguna forma u otra, ¿verdad? Que yo tengo, ¿verdad? Y que son realmente muy valoradas en distintas compañías. No todas las compañías valoran, y sobra decirlo, no todas las compañías valoran exactamente, digamos, las mismas competencias. Pero aquí, chicos y chicas, quiero también hacer un
rápido paréntesis por un dato que los que tuve la oportunidad de leer y se los quiero comentar nada más y porfa créanme, esto es un paréntesis, pero estas son algunas ideas que me parecen interesantes. En medio, y perdón esto, pero es que hago mil paréntesis, pero bueno, en medio de la virtualidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que yo creo que ya es una forma de es la forma en la que de aquí en adelante nos vamos a manejar de esta manera, viéndonos así, los trabajos son así ahora, además ya cada vez más compañías se suman a la virtualidad que se nos vino obligatoria con el COVID, pero que lo que vino básicamente fue, o sea, el COVID lo que vino fue acelerar algo que iba a ocurrir en algún momento, pero bueno, en medio de esta virtualidad hay ciertas competencias de personalidad que se están perdiendo. Y puntualmente, si ustedes analizan cuáles probablemente son estas competencias que se están perdiendo o que están perdiendo fuerza, no porque sean menos importantes, sino que lamentablemente la forma en que las utilizamos ya no es tan frecuente, y son precisamente todas aquellas competencias que tienen que ver con la generación de relaciones interpersonales. Vean, según un estudio de esta firma PricewaterhouseCoopers, se llama The Future of Work, si alguien lo quiere buscar en internet, como el futuro del trabajo o algo así más o menos. Si ustedes quieren buscar este estudio, van a encontrar que estas habilidades van a ser las habilidades más valoradas de aquí a los próximos 5 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque estamos más envueltos cada día en la virtualidad. Entonces, esta capacidad de poder generar una relación con otra persona, de poder construir una relación con alguien más, se vuelve cada vez más importante y más valorado. Porque, créanme, se convierte en un verdadero reto el poder construir una relación con otra persona por medios virtuales. Entonces, les dejo este tip, ¿verdad? Nada más como un dato curioso y un dato importante además a tomar en cuenta. Pero bueno. Previo a la construcción del CV, chicos y chicas, hay una serie de ejercicios que tengo que hacer. Arrancamos con el FODA, pero tengo que entender también además, como les dije, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis intereses además. Créanme que ustedes no pueden salir al mercado laboral a construir un CV, a dispararlo por todo lado, porque irónicamente lo peor que les puede pasar es que los llamen de muchos lados. Y si ustedes toman un empleo que no les gusta, qué frustrante va a ser estar en un lugar un montón de horas al día haciendo cosas que no me gustan, en una empresa que no me gusta. Eso es lo peor. Entonces yo tengo que tener muy claro mis intereses, a dónde quiero ir, cuáles son mis competencias, cuáles son las competencias o habilidades blandas, mal llamadas blandas, por cierto, que esta compañía valora, ¿verdad? Empezar a entender todos estos elementos son parte de los ejercicios que de alguna forma u otra yo tengo que empezar a tener presentes antes de construir un CV. Adicionalmente, yo tengo que empezar a hacer un análisis de mi experiencia laboral. De hecho, siempre existe una tríada que a mí me encanta un montón, que se llama la tríada de los conocimientos y aptitudes, la preparación profesional y el desempeño laboral. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, vamos a ver, hay un ejercicio muy bonito que a mí me gusta un montón realizar antes de un CV, y es el siguiente. De hecho, es un ejercicio muy práctico que les va a servir, como les digo, previo a construir lo que yo llamo la versión 1.0, porque aquí voy a hacer una aclaración. Tener un CV no es malo, o sea, no está mal, pero este CV no puede ser un CV que yo voy a utilizar para repartir en el mercado laboral o para enviar a distintas empresas. Este CV 1.0 es simple y sencillamente un repositorio de información, ¿verdad? Que puede ser de 30 páginas si es necesario, no importa la extensión que tenga, porque yo no lo voy a enviar, simplemente es un repositorio de información, es un documento maestro donde yo voy cargando nuevos conocimientos conforme voy adquiriéndolos, obviamente, voy cargando nuevas experiencias, nuevos retos conforme los vaya teniendo, yo los voy depositando, los voy ingresando en este documento maestro, y este documento maestro es la llave, la clave de donde van a empezar a salir las distintas versiones de CV que ustedes sí van a utilizar para aplicar a las empresas, ¿verdad? Siguiendo un poco este paso a paso que les voy diciendo. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, para las personas que ya tienen experiencia laborando, hay un ejercicio que les voy a recomendar y es el siguiente. Ustedes deberían hacer un alto en el camino y con un papel y lápiz, ¿verdad? Con papel y lápiz, ustedes me entienden que estoy hablando metafóricamente, pero con papel y lápiz yo me voy a sentar y voy a hacer un análisis de qué es lo que yo hago en un día de trabajo. ¿Verdad? ¿Qué hago en un día de trabajo? ¿Qué es mi día a día? ¿Cuáles son las tareas que yo tengo? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son todas esas asignaciones que yo tengo durante
un día de trabajo y las empiezo a anotar. Esto deberían hacerlo por cada posición que ustedes han tenido, ¿verdad? Hasta llegar a la posición actual, punto número uno. Punto número dos, deberían anotar y hacer un análisis, ¿verdad? De cuáles son las actividades y las responsabilidades que ustedes tienen de un día aproximadamente a 30 días, ¿verdad? Más o menos. Todas estas actividades, responsabilidades que ustedes hacen de un día a 30 días deberían ir anotándolas. Esto por cada empleo que han tenido. Una vez que tienen esto listo, deberían entonces ahora sí pensar cuáles han sido todas estas actividades, todas estas responsabilidades que ustedes tienen del día, o sea, de un mes a 6 meses, más o menos. Y finalmente, hacer exactamente este mismo ejercicio, pero de 6 meses a 1 año. ¿Por qué? Por la siguiente razón. De un día a 30 días aproximadamente, nos da el detalle de la posición, de cada una de las posiciones que ustedes han desempeñado. Es el detalle, son las responsabilidades realmente puntuales. Del día 30 o de un mes a 6 meses, esto nos empieza a hablar de la gestación de proyectos, del planteamiento de proyectos. Entonces, muchas de las cosas que ustedes deberían mencionar que se hacen entre un mes y 6 meses deberían ser esto: propuestas de proyectos, desarrollo de algunos proyectos, ¿verdad? Ver cómo se van gestando ciertos proyectos, ciertas responsabilidades que tienen un grosor, pues, más amplio. Y de 6 meses a 1 año, yo debería empezar a ver en este ejercicio cómo van aterrizando esos proyectos, qué se va logrando con estos proyectos, qué resultados nos van dando estos proyectos, ¿me entienden? Entonces, con estas tres visiones, con estos tres puntos de información, yo los empiezo a redactar por cada posición. ¿En dónde? En este CV 1.0, que como les dije, no es más que un repositorio. Y ahí yo voy escribiendo todo esto. Y ustedes me dirán: Esteban, pero me salió un CV de 40 páginas. Perfecto. Recuerden, es un repositorio. De hecho, mientras más grande les quede, van a ver más adelante que esto es muchísimo mejor. Y una vez más, créanme, chicos, cuando ustedes lleguen a entrevista, toda esa información va a ser el discurso de alguna forma u otra que ustedes van a utilizar en la entrevista. Pero bueno, el modo de entrevista es todo un tema aparte que ahí pues quedo a disposición cuando lo queramos discutir. Pero bueno, entonces con este ejercicio importante que estamos realizando, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir haciendo esta construcción de la versión 1.0, ¿de acuerdo? Ahora sí, nos vamos a ir ya ahora sí a cómo construyo el currículum vitae específico para estas posiciones. Bueno, hay ciertos aspectos, chicos y chicas, aspectos meramente de forma, que no podemos descuidar y que son muy importantes. Vamos a ver, y aquí necesito, perdón por esto, pero necesito abrir otro paréntesis. ¿Y cuál es el paréntesis? Un tema, chicos y chicas, que entró en boga en el 2017, creo que pues aquí todos lo conocemos, pero igual lo voy a mencionar. ¿Cuál es el tema? La reforma procesal laboral. ¿Por qué saco a colación el tema de la reforma procesal laboral, que quedó instaurado de todos los cambios a partir de julio de 2017? Por la siguiente razón. Porque si bien ustedes lo saben, justamente una de las cosas que busca la reforma procesal laboral es eliminar los temas de discriminación en los empleos. Pero créanme que la discriminación inicia desde que una persona manda el currículum vitae. ¿Por qué? Porque resulta que yo vi un empleo que era en San Carlos, y yo vivo en Cartago, lo cual es un caso real, yo vivo en San Carlos, y yo digo, yo quiero aplicar ese empleo, entonces yo mando mi currículum vitae, ¿verdad? Y como el típico currículum vitae que tiene la mayoría de las personas, en la parte de los datos personales, la gente usualmente pone su nombre, su teléfono, y ojo, estoy hablando de la mayoría de la gente, ¿verdad? Su nombre, su teléfono, su correo, su estado civil, en dónde vive y el número de cédula. Es más o menos la información que por lo general me topo en los currículums vitae. Bueno, resulta que cuando este currículum le llega al reclutador que vive en San Carlos y ve que Esteban Mata vive en Cartago, arrancó la discriminación porque el tipo dice, este Esteban vive en Cartago, no me va a servir, y me descarta. Y tal vez yo, Esteban Mata, que vive en Cartago, no tengo ningún problema para viajar a San Carlos. Es más, no tengo problema. Y este caso, chicos y chicas, es real. Yo he ido a procesos a Guanacaste, he ido a procesos fuera del país, he ido a procesos a todo lado y nunca he tenido problema con el tema de distancia. O sea, simplemente me adapto y punto. Pero bueno, lamentablemente, del otro lado del mostrador, las cosas no siempre se ven de esta manera. Entonces, lamentablemente, sigue ocurriendo discriminación. Bueno, resulta que, como les comenté, también hay gente que me pone que está casada, ¿verdad? Y me lo ponen en el currículum vitae. Y mucha gente cree que estratégicamente poner que tienen hijos también resulta súper valioso, pero vean qué interesante, hasta ahí hay discriminación. Tener o no tener hijos no va a marcar que yo tenga un buen o un mal desempeño, porque les voy a contar que en mi experiencia personal,
he visto los dos nortes, he visto gente con hijos súper responsable y he visto gente también con hijos súper irresponsable y viceversa, gente sin hijos responsable y gente con, sin hijos responsable. O sea, esto no es un parámetro de nada. Sin embargo, sí se presta para temas de discriminación. ¿Por qué? Porque pensándolo con una mente discriminatoria, yo podría pensar que quien tiene hijos de pronto no va a tener la disponibilidad que yo espero. Entonces, tal vez cuando yo ocupe que se quede haciendo extras, no se va a quedar haciendo extras, mejor lo descarto. O bien, en algunos casos alguien podría verlo como algo positivo, pero como es algo tan inexacto y es algo que no podemos precisar, mejor eliminamos esa información y realmente empezamos a compartir información de forma tal que no me puedan discriminar, ¿verdad? Y eso es un punto realmente muy importante. Entonces, esto me lleva a hablar directamente, y solo para hablar de la parte ya de construcción del CV, de estos elementos de información personal que yo debería incluir en el currículum vitae. Entonces, ¿cuáles serían los datos necesarios para que Esteban Mata pueda generar y entrar en una relación con la compañía? Muy sencillo, chicos y chicas, muy sencillo. ¿Cuál? Mi nombre, mi teléfono o teléfonos, mi correo, y si tienen perfil de LinkedIn, pues la dirección del perfil de LinkedIn. Punto. Eso fue todo. No deberían compartir que viven en Cartago, en Heredia, en Alajuela, en donde quieran. O sea, no deberían compartir esa información a menos que, y aquí siempre hay excepciones a la regla, y en este caso la excepción a la regla sería, a menos que ustedes vivan en San Carlos y el empleo es en San Carlos, entonces pues ahí pongan ustedes que viven en San Carlos. De eso se volvería bastante estratégico. Pero si no es así, no lo pongan. ¿Me entienden? Eso es importante. Y sepan otra cosa. En una entrevista, en un empleo, nunca les pueden preguntar a ustedes en dónde viven. Ese tipo de preguntas ahora son de carácter discriminatorio, entonces no se las pueden hacer. No les pueden preguntar si tienen hijos, si están, cuál es el estatus civil, ¿verdad? ¿Dónde viven? Nada de eso se puede preguntar ahora. Entonces, si no lo pueden preguntar, tampoco ustedes lo cuenten porque no es necesario. Eso no va a determinar nada. Lo único que podría marcar es que los vayan a discriminar. Pero bueno, hablando de estructura, como les dije, entonces vamos a tener esta primera parte que son los datos personales, que son tal cual les dije. El segundo elemento que sí deberían tener todos los currículums vitae es un pequeño perfil personal, si le queremos llamar de esta manera. ¿A qué me refiero? Es esta pequeña redacción donde yo en unas 3, 4 líneas comento rápidamente quién es Esteban Mata a nivel laboral y cuáles son las competencias que Esteban Mata tiene. Entonces yo puedo hacer un pequeño resumen que diga, bueno, hablo de mi experiencia a grosso modo, ¿verdad? He participado en tanto tipo de industria, en compañías de tal tipo, ¿verdad? Realizando estos y estos procesos, con competencias desarrolladas en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, no sé, las que sean reales. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, un punto importante con el tema del currículum vitae. Otro elemento importante, chicos y chicas, y este lo saco a colación porque de verdad que son cosas que uno se topa. Temas de ortografía, por ejemplo, chicos, cuiden mucho la ortografía cuando hacen un currículum vitae. Recuerden esto que les dije al inicio. Si el currículum vitae es el documento de contacto, es lo que me introduce de alguna forma u otra a la compañía, ¿verdad? Es la forma en la que la compañía me está conociendo de entrada. Digo, debería ser un documento que no contenga errores de ese tipo, errores ortográficos. Eso sería terrible, ¿me entienden? Entonces, también, porque uno se va haciendo ideas de las personas a partir de la manera en la que escriben también. Entonces, imagínense ustedes qué terrible, que tal vez ustedes sean buenísimos, pero que redactando ahí pues tienen un montón de errores, ¿verdad? Y qué lástima y qué pena que alguien, por ver una mala redacción, piense que ustedes no serían buenos colaboradores. Sería una lástima, pero lamentablemente el mercado es así. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta estos elementos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. El segundo elemento que tiene un currículum vitae es la parte de la experiencia laboral. Y aquí les voy a contar algo rápido. Vamos a ver, la mayoría de las personas, y es algo como muy común en las personas, es específicamente que cuando hacen el currículum ponen datos personales, en el mejor de los casos, este perfil profesional, perfil personal, como le quieran llamar, esa pequeña reacción de la que les hablé, y después de esto, la mayoría de las personas lo que hacen es que carguen la educación académica. Chicos y chicas, les voy a decir algo que es más que verdadero, más que certero. En un empleo no quiere decir que los atestados, que el conocimiento técnico que tenga una persona y demás, no es que no es importante, sí lo es, obviamente es importante, porque es una base de alguna forma u otra. Pero ustedes nunca van a nombrar a un reclutador
por sus estudios. Eso simplemente es un complemento. Es un, como, es, como se dice en inglés, es un must. Es algo que debería, que uno esperaría que esté. Pero créanme que no es esa la razón por la que ustedes los van a contratar. Ustedes enamoran a un reclutador por su experiencia, ¿verdad? Por lo que, por la forma en que ustedes logran demostrar que hacen las cosas en un empleo. Eso es lo que enamora realmente a un reclutador. Lo cual me lleva entonces a hablarles y decirles que debería seguir después de este perfil profesional que les dije, siguiendo la estructura que era datos personales, perfil profesional, lo que debería seguir es la experiencia laboral. Y ojo, la experiencia laboral, y esta es otra cosa súper importante que me topo con bastante, bastante frecuencia. Vamos a ver. Usualmente la gente tiende a contarnos en el currículum vitae las responsabilidades que tuvo en una posición, y está bien. No es que esté mal. ¿Por qué? Porque pues esto por lo menos me da este contexto de qué era lo que ustedes hacían en su día a día y está bien. Como les digo, eso está bien. Sin embargo, yo no me puedo limitar a simplemente escribir y contar cuáles fueron mis responsabilidades por una razón muy sencilla. Y siempre pongo este odioso ejemplo, ¿verdad? De cómo se llama, de los contadores, ¿verdad? Siempre utilizo los contadores. Si hay contadores acá presentes en el foro, créanme que siempre los utilizo como un tremendo ejemplo y nunca es de manera despectiva, pero aquí va el ejemplo. Vamos a ver. Más o menos todos los contadores que existen a nivel mundial, más o menos todos hacen cosas muy parecidas. Todos completan el ciclo contable, ¿verdad? Con las distintas tareas que implica el ciclo contable. Llámese hacer conciliaciones bancarias, ¿verdad? Hacer cierre de cuentas, hacer todos estos procesos contables, como les dije, que hacen los contadores. Pero más o menos todos hacen lo mismo. O sea, todos se resumen que todos hacen el ciclo contable. Perfecto. Si yo estoy haciendo un proceso de reclutamiento y me llegan 10 contadores, y los 10 contadores en el currículum vitae, la historia que me cuentan es que hacen el ciclo contable, ¿verdad? ¿A cuál contrato? ¿A cuál contrato si todos me están diciendo que hacen el ciclo contable? Para que ustedes vean, porque todos me están diciendo, sí, responsabilidades. Yo soy responsable de hacer el ciclo contable. Y el otro me le cuenta con otras palabras, pero me dice lo mismo, ciclo contable. ¿A cuál contrato? Pues no sé a cuál, porque todos me dicen lo mismo, no sé a cuál. ¿A cuál voy a contratar? ¿O cuál CV me va a llamar a mí más la atención? El CV en donde venga una historia que me diga, sí, yo hago el ciclo contable, pero es que yo hago el ciclo contable en menos tiempo que el resto de la gente. Es más, antes en esta empresa donde yo estoy, antes el ciclo contable se hacía en 30 días y yo ahora lo hago en 2 días. ¡Wow! Ese tipo me llamó la atención porque me contó esa historia, lo cual me lleva a otra idea importante de comentarles acá. En el currículum vitae, yo no solo voy a contar responsabilidades, yo debería estar contando pequeñas historias de logros que yo obtuve en una compañía, porque esto es lo que de alguna forma u otra marca una diferencia con el resto de la gente. Entonces ya, contar que hago el ciclo contable, ¿verdad? Se ve enriquecido cuando yo digo, sí, yo hago el ciclo contable, pero además yo pasé de hacerlo de 15 días, de una duración de 15 días a 2 días. ¡Wow! Eso es un logro, ¿me entienden? Esa pequeña historia es súper importante. Y aquí viene entonces un segundo tip que les quiero compartir para que ustedes empiecen entonces en la estructura de su currículum vitae, no solo a incluir un apartado que se llame responsabilidades, sino además incluir un apartado adicional que se llama logros. Y los logros los construyo a través de 3 elementos. La pregunta qué, que básicamente es qué es un logro, ¿verdad? ¿Qué es este logro que yo quiero contar? Que les resumo, ¿qué es un logro? Cualquier cosa nueva que ustedes hayan hecho en un empleo, haber obtenido el mismo resultado, pero con menos, pero con menos recursos, con menos gente o en menos tiempo, o bien un mejor resultado con menos gente, menos tiempo, menos recursos, ¿verdad? Más o menos eso es un logro. El segundo elemento de los logros es la pregunta cómo. ¿Cómo lo hice? Bueno, entonces yo puedo empezar a armar un logro que diga, bueno, mi logro fue haber reducido drásticamente el tiempo de realizar el ciclo contable pasando, ¿verdad? ¿Y cómo lo hice? Bueno, a través de la implementación de un sistema, de un ERP que me permitió reducir el tiempo. Perfecto, ese fue mi cómo. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues el cómo debería hablar de las acciones que ustedes desarrollaron, que si ustedes lo piensan,
las acciones me disparan directamente a las competencias de personalidad. Vean cómo todo aquí está amarrado. Entonces, bueno, entonces cuento, ¿qué es el logro? Haber reducido drásticamente el tiempo de elaboración del ciclo contable, pasando de 30 días a 2 días. ¿Cómo lo hice? A través de la implementación de un sistema, de un ERP que permitió la reducción de estos tiempos. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? Bueno, yo cuento un resultado y ojalá que este resultado que ustedes cuentan dentro del logro tenga un elemento cuantitativo. O sea, entonces yo puedo decir, bueno, mi logro completo quedaría más o menos algo así. ¿Cuál es el logro o qué es el logro? Reducir el tiempo del ciclo contable pasando de 15 días a 2 días. ¿Cómo lo hice? Implementando un sistema contable, ¿verdad?, que facilitó los procesos de manera efectiva. ¿Cuál es el resultado? La reducción del tiempo nos permitió minimizar los costos de la operación contable en la organización, pasando de un gasto de $300,000 a $100,000, por ejemplo. Ese fue mi logro. Créanme que cuando a mí me lleguen los 10 currículum vitae y yo leo las responsabilidades, pero después yo leo los logros, esta persona que me contó esta historia es la que a mí me va a llamar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que se vayan haciendo la estructura del currículum vitae. La típica estructura del currículum vitae es lo que llamamos el currículum cronológico, que es más o menos el que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que es básicamente donde yo empiezo a contar desde el último empleo que he tenido, ¿verdad?, hacia atrás, en donde el último empleo que aparece en el currículum vitae fue el primer empleo que tuve. Entonces, a eso se le llama currículum cronológico porque lleva esa cronología, ¿verdad? Entonces, yo debería contar como parte de la estructuración que hago, yo debería indicar cuál es el nombre de la compañía, ¿verdad?, en la parte de experiencia, cuál es el nombre de la compañía, cuál es el nombre de la posición y más o menos cuáles fueron, de qué año a qué año fue que yo estuve en esa posición. Y después debería incluir las responsabilidades para hacerme yo como reclutador una idea muy general de qué es esto, de qué es lo que la persona hacía. Y finalmente tener el espacio de los logros contados tal cual como se los dije. Básicamente, chicos y chicas, este es el currículum vitae, así es como lo construyo. Ahora bien, yo les dije que hay un tercer elemento súper importante, ¿verdad? Y tiene que ver puntualmente por qué la charla del día de hoy se llama el currículum vitae y su impacto en las redes sociales. Y es el tercer elemento. Y les quise contar esta parte de último por esto. Vamos a ver, chicos y chicas. La virtualidad llegó para quedarse y la forma de aplicación cada vez se vuelve más virtual. Cada vez nos piden interactuar con sistemas que utilizan las compañías. Estos sistemas se llaman Applicant Tracking Systems, ATS. Resulta que los ATS tienen características muy particulares. Y una de las características más importantes que tiene es que el mismo sistema se encarga de filtrar los currículum vitae. ¿Por qué? Porque usualmente, chicos y chicas, créanme, cuando una persona está aplicando un proceso de reclutamiento, ¿verdad?, por una posición, el promedio de currículums que no le llega va entre 400 a 500 currículums aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues obviamente uno necesita acompañarse de algunas herramientas tecnológicas para poder procesar esta cantidad de información, ¿verdad? Porque digo, vamos a ver, un reclutador promedio maneja 7, 8, 10 procesos mensuales, que créanme, suena poco, pero realmente es mucho, porque si yo les dije que eran 500 CVs, imagínense la cantidad de currículums que tendría que haber un reclutador mensualmente para poder desarrollar sus procesos. Sería casi imposible si no nos acompañamos de estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se meten a LinkedIn, cuando ustedes se meten a la página de empleo de alguna compañía y el sistema les pide que carguen el CV? ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente este CV va a atravesar el ATS, el Applicant Tracking System, el sistema de reclutamiento de la compañía, el sistema, ¿verdad?, de filtrado de candidatos, para decirlo más claramente. Y el sistema va a seleccionar únicamente los currículums vitaes que contengan las palabras clave con las cuales el anuncio fue programado. Por ejemplo, si yo hago un anuncio de empleo porque estoy buscando a un publicista, no, es más, alguien de recursos humanos, para que se nos haga un lenguaje más común. Estoy buscando una persona de recursos humanos con experiencia en el ciclo de reclutamiento, con experiencia en el desarrollo de planes de desarrollo individual, con experiencia en la utilización de ERPs, con experiencia en entrevista por competencias y, no sé, con experiencia, no, más o menos esto, digamos que eso es lo que yo estoy buscando.
Resulta que yo por detrás del sistema, como reclutador, voy a programar ciertas palabras clave. Entonces, ¿cuáles palabras voy a poner? Voy a poner la frase que diga ciclo de reclutamiento. Ese va a ser uno de los criterios que le voy a decir al sistema. Únicamente pásenme, ¿verdad? A la bandeja de los candidatos preseleccionados, pásenme únicamente los CVs que contengan las frases o las palabras. Ciclo de reclutamiento, ERP, gestión por competencias, entrevista por competencias y no sé, ¿qué más? Y trabajo en equipo, por ejemplo. Entonces yo programo mi ATS para que los 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 CVs que me lleguen, la cantidad que sea, que solo me seleccione estos. Esto me lleva, chicos y chicas, entonces a la tercera reflexión o al tercer punto del por qué yo no puedo hacer el mismo CV para mandar a todo lado. Porque si yo hago un CV genérico y lo mando a 20 compañías, pero las 20 compañías tienen su propio ATS y su propio ATS además está cargado específicas muy propias de la organización y usted le habla en un idioma genérico, su CV va a quedar rechazado porque tal vez no contiene los términos tal cual los tiene el ATS y ustedes van a decir, Esteban, pero entonces ¿cómo hacemos para darnos cuenta cuáles son esas palabras clave? Chicos, es muy sencillo, es más sencillo de lo que ustedes imaginan. En estas plataformas que les estoy mostrando, que de pronto son más o menos de las principales, siempre hay anuncios de empleo. Ustedes lo van a ver en LinkedIn, hay N cantidad de empleos, ¿verdad? Y se van a topar con que cada vez que ustedes se meten a darle clic a ese anuncio de empleo que vieron, les va a dar todas las características de la posición. Bueno, pues ahí están las palabras claves contenidas. Yo no les puedo decir específicamente cuáles son. Hay que hacer una lectura muy entre líneas, muy crítica, para ver cuáles podrían ser esos elementos críticos. Pero créanme, si yo estoy viendo un anuncio de empleo y me dicen que el trabajo en equipo es crucial y vital, definitivamente en alguna parte de mi CV debería aparecer la palabra trabajo en equipo, por ejemplo. Si el anuncio dice, y además será responsable por administrar el ERP de la compañía, créanme, chicos, chicas, en el CV de ustedes tiene que aparecer esa palabra que diga ERP, para que cuando el ATS lo lea, sí capte que el CV de ustedes contiene esos elementos. Y no importa en qué parte del CV aparezcan, lo importante es que aparezcan en el documento, para que el sistema, cuando haga el escaneo del CV, detecte estas palabras. Si ustedes quieren pensarlo de manera muy sencilla y un poquito más manual, es como cuando uno agarra un documento en Word, en PDF, o una página en Internet, o lo que ustedes quieran en Internet, y que uno le da la opción Control-B o Control-F, que es lo mismo, depende en el idioma que tengan el teclado. Si le dan Control-B es porque le están dando Control-Buscar, y si le dan Control-F es porque le están dando Control-Find, y es porque el teclado lo tenía en inglés. Pero ustedes le dan Control-B o Control-F, y ponen la palabra administrador y le dan Enter, y ustedes han visto que el sistema empieza a marcar cuántas veces aparece la palabra administrador. Lo mismo hacen los ATS. Y es esta específicamente la razón del por qué yo no puedo hacer un CV genérico para disparar por todo lado. ¿De acuerdo? Ya para ir cerrando mi participación, chicos y chicas, porque este es un tema que a mí personalmente pues me apasiona un montón y hay tanto por hablar, pero bueno, rápidamente les quiero dar otro tip que es súper importante. Vean. Cuando ustedes elaboren un currículum vitae, les voy a contar, los ATS tienen problemas para leer los CVs que están montados como en tablas. ¿Verdad? Que hay gente como que montan una tabla para la información personal, montan otra tabla para la parte de experiencia laboral, ¿verdad? Y específicamente montan una para las fechas, otra tabla para los nombres de las posiciones, otra tabla para hablar de las responsabilidades y los logros. Y después iban montando tablas y tablas y tablas. Cuando el ATS hace una lectura de esta versión de CV que está hecho con tablas, lamentablemente, chicos, lamentablemente, el sistema lo que interpreta es que cada tabla es un elemento completamente separado del resto y no lo lee como un solo elemento. Entonces, la información personal la lee como si fuera un CV. Los datos de fechas los lee como si fuera otro CV. Y nunca los une, entonces rechaza el CV. Para que lo tomen en cuenta. En buen tico, chicos y chicas, ¿cuál es la mejor versión de CV? La que ustedes monten en un documento de Word, ¿verdad? Y en donde ustedes simplemente, en lugar de utilizar ninguna herramienta, simplemente escriben su nombre y le dan Enter. Y eso los manda a la línea siguiente. Escriben teléfono y le dan Enter. Escriben correo y le dan Enter. Copian la dirección de LinkedIn y le dan Enter.
ponen perfil profesional, le dan enter, escriben ese pequeño perfil profesional y le dan enter, y solo le dan dando enter, para que, como digo yo un momentico, para que quede chorreada la información, ¿verdad? Perdónenme el populismo, es que no sé cómo decirlo de otra manera, pero es esta la idea, debería ser un documento que el sistema pueda leer sin problemas. ¿Por qué? Porque créanme, los ATS al final lo que hacen es que toda esta información la descomponen y la vuelven a integrar, pero ya en distintas pantallas para que uno como reclutador pueda ver la información de manera un poco más sencilla. Pero esto se logra cuando el CV está diseñado de esta forma que yo les estoy indicando. Entonces, les dejo este último tip, chicos y chicas, para que por favor lo puedan utilizar a la hora de realizar el currículum vitae, y más importante aún, no utilicen un solo currículum, piensen en las compañías, léanlas. Ustedes no pueden mandar un CV a una empresa como Coca-Cola sin haberse leído la misión, la visión, los valores de Coca-Cola y ver en qué empatan ustedes con esta compañía, y a partir de ahí, con todos los análisis personales de intereses y demás que les he pedido, diseñar el CV para Coca-Cola. Y así para cada una de las compañías a las que deseen aplicar. ¿De acuerdo? Bueno, Esteban, más bien muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat, pero el tiempo ya nos ganó. Así que lo invito a que ojalá pueda revisar un poquito las preguntas que le están haciendo por ahí, porque hay preguntas bastante interesantes y en este caso tal vez poder brindar respuesta a ellas. Muchísimas gracias, Esteban, por su tiempo, por la participación. Creo que nos hemos informado bastante sobre este tema tan importante hoy en día y más para nuestros futuros profesionales quienes se están formando en esta área, y por de igual manera que tenemos que realizar nuestro CV para vendernos en el mercado laboral, ¿verdad? Así que agradecerle este espacio, nuevamente recordarle que las puertas de estas tres instituciones están abiertas y esperamos poder contar con su participación en los próximos eventos que tendremos. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas presentes. Gracias por las preguntas. Voy a contestar todas las que puedo y créanme, siempre estoy más que anuente a participar en este tipo de iniciativas que me encantan. Así que pues muchas gracias a ustedes, que pasen una muy bonita tarde. Igualmente, Esteban. Hasta luego.